Ya estamos, mi querido Poder Latino. ¿Cómo está usted en esta emisión más del podcast? Toma Libre, ¿cómo estás, Poder? ¿Qué onda, bandita? Andamos, ¿no? Sí, ya es ganancia. En el capítulo 452 de la temporada 64. Ya te lo investigo para que no te me pierdas. Tú te quedas viendo los capítulos, episodio 12. Ah, ok. Que perdí la cuenta desde el 1. Así es. Desde que se reinició la temporada, como que ya te perdimos. Antes sí nos llevabas bien. Nos llevabas bastante bien. Pero bueno. Aquí andamos. Una vez más. Así es, una de tantas. Oye, pues empezamos con la noticia. Yo digo que, bueno, ya saben ustedes qué pasó, ¿no? Ya tiene bastante tiempo. Fue el 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día de la Internacional de la Mujer. No sé si en los demás países habrán hecho su despapalle. Aquí creo que ya no fue tan relevante, creo. No he visto las noticias, ya no supe nada de eso. Pero, ¿cómo viste que más importante para eso? Yo creo que fue lo que ahorita voy a comentar eso de mi opinión. Mi opinión sobre lo de las mujeres. Falleció Akira Toriyama, el creador de Goku. ¿Cómo ves el Dragon Ball? Pues está medio raro ese asunto. Partiendo desde que el Día de la Mujer se festeja el 8 de marzo. Así es. Y según Akira Kurosawa, falleció el primero de marzo, ¿no? 8, ¿no? Pues según ahí te dices. A San Google, ¿cómo está el pedo? Y dice, ah, sí, es cierto, perdón. Sí, es cierto, primero de marzo. Entonces, pues, como que estuvo ahí medio raro porque hizo mucho ruido, pero muchísimo ruido precisamente el 8 de marzo. Pero realmente falleció el primero, entonces, a lo mejor ahí el telegrama tardó 7 días en llegar al otro lado del continente porque. Perdón, al otro lado del mundo porque, pues. Pero pues ya estaba. Unos días, ¿no? Está medio raro ahí. Pero ya estaba grande, ¿no? Si bien hablamos de que Dragon Ball inició aquí en México, ya era famoso desde los 80s, pues ya estaba grande aquí la Toriyama, ¿no? Puta madre, no, pues sí. Sí, no sé si sabías que Dragon Ball es de los 80s, ¿no? No sabía. Yo lo empecé a ver en los 2000, pero por eso me quedé así, no mames. Sí, ¿quieres que te diga? Ya es el Goku también, cabrón. Sí, ya, también ya es. Ya es hora de que haya nuevo. No, pues no sé, Goku, fíjate que a diferencia de otros personajes, Goku sí ha trascendido varias generaciones, ¿no? Sí ha tenido esa transversalidad generacional. Y muchos de los chavos hoy en día, de los jovencitos, lo conocen. Sí conocen muy bien los personajes de Dragon Ball, a Goku y todos ellos. Pues que Dragon Ball una buena caricatura, ¿no? Así es. Un buen anime, un buen hay buenas, ¿cómo se llaman esas mamás? Los libritos, mangas. Manga. Más allá de todo eso, es una gran historia. Independientemente de todos los formatos que existan. Pero donde sí está medio extraño ahí, siguiendo la linealidad de los dibujos animados, es de que, pues bueno, Goku como tal, cuando empieza con el báculo sagrado, la nube voladora, uh-huh. Pues es un morrito, ¿no? Un niño. Empieza a crecer, se junta o se casa, o vete a saber con la leche, ¿no? Milk. Y eso lo vemos en Dragon Ball Z. Cuando se junta o se casa, no sé, con Milk. Ajá. Bueno, y tiene a su hijo, ¿no? Que es Gohan. Así es.
al principio, bueno, durante toda la emisión de Dragon Ball Z, nos presentan un Goku más embarnecido, obviamente ya más aseñorado por el tema de que pues ya se casó, muerto, tiene un hijo, obviamente pues ahí durante esa transición de pues llega a, bueno, lo matan más bien, ¿no? Yo iba a decir fallece, pero no, pues lo matan, entonces se va al cielo, al cielito, lo reviven, bueno, todo un pedo, ¿no? ¿Qué pasa todo eso? Pero lo que voy es de que cuando tú comparas a Goku Dragon Ball Z versus uno más actual, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba, pero cuando lo vemos ahí contra la Guerra de los Dioses, ajá, el de la Guerra de los Dioses se ve un Goku más joven, más menos corpulento. Y así como que, no, o sea, ya, igual ponlo más viejo, no entiendo, que a lo mejor es una raza extraterrestre, que a lo mejor no envejece tan rápido, lo que tú quieres, pero pues, vele como que siguiendo la linealidad de donde nos quedamos, ¿no? Que pues fue, por ejemplo, de morrito, de niño, pues le seguiste al... Ah, porque también hay otro donde están las artes marciales y se ve también como que ya más no se ve tan viejo, pero tampoco tan chavo, como adolescente, preadulto, algo así. Y después ya lo vemos en Dragon Ball Z ya más tosco, ¿no? Pero cuando ya sigue pensando, ya se ve como que de otra manera, ¿no? Como que se ve, lo pueden rejuvenecer. Quiero aclarar, independientemente de la serie esta que sacaron, que juego, siento yo, y creo que muchos van a estar a favor de una cagada que fue esta GT. Dragon Ball GT, ajá, fue como que uno de los peor, baches de lo peor. Que tuvo Dragon Ball, pero bueno, que en esa serie en Dragon Ball GT, pues este cabrón se vuelve otra vez niño, ¿no? Así como que ay, otra vez niño, chinga la madre. Y como que lo quisieron volver a levantar, pues ya lo pusieron un poquito, ni muy viejo ni muy chavo, ¿no? Así como que... Habían entendido su error. Ajá, como que no, vamos a intentar rejuvenecerlo para no verlo tan... Creo que lo único que lo... Podemos exprimirle el jugo todavía otro rato, ¿no? Lo único que me rescató esa serie fue la parte de que sale como tipo Dios, ¿no? Fase Dios, algo así, ¿no? Otra fase... Sí. Creo que la fase de Dios ya la había sacado, pero aquí se convierte en un Goku azul, ¿no? Es cuando se vuelve azul. Es precisamente fase de Dios, tengo entendido. Es que hay otra fase... Amarillo es Super Saiyajin. Es que hay una fase que también es fase, según esa fase de Dios, que es como rojo. O sea, no el rojo que tú te imaginas, una como un rojo brillante. O sea, no se transforma. O sea, queda el mismo Goku, pero... Distinto, ¿no? Super instinto será esa. A ver, déjame buscarlo. Ajá, y según yo sé por qué. Lo que es Super Saiyajin es amarillo, de ahí creo que se vuela como 3-4 fases y es cuando se le pone el cabello como que entre rojo-negro, ¿no? Un pedo así. Creo que es la fase 4. Y bueno, no, ya sabes, Super Saiyajin fácil se para la chingada, ¿no? Pero cuando llegamos a esos niveles, Super Saiyajin fase Dios es como un color azul. Azul a lo pendejo. Turquesa. No sé qué azul sea. Turquesa, ándale, un azul así a lo pendejo. Pero cuando ya llega el ultra distinto, un desmadre así, creo que se convierte como en un rojo anaranjado, un rojo. Andas. Medio, pero es primero el ultra distinto, como anaranjado. El pelo lo tiene como rojo, ¿no? Todo rojo y los ojos igual rojo. Ajá. Ese es antes del... Yo recuerdo, eso es el ultra distinto, porque tengo entendido que esa era la fase de Dios. Y ya después de esa se sigue la ahora sí el azul, ¿no? Ah, y yo recuerdo primero es la fase de Dios y después, bueno, de hecho la última fase que yo lo conocí, porque ahora sí que no es que yo tenga ahorita la mano, o no, más bien que no haya seguido la secuencia, pero yo recuerdo la última es... Aquí lo tengo. ¿El Super Saiyan fase 4? Distinto. El Super Saiyan fase 4 es el que se parece a cuando se vuelven como tipo lobos, ¿no? Que tiene el pelo en el cuerpo rojo. Esa es la fase, y el pelo negro, ¿no? Si lo ubicas. Sí. Luego de ahí sigue la fase, o sea, es Super Saiyan Dios, güey, el rojo, que tiene el pelo rojo y los ojos rojos, que se ve ligeramente más joven.
¿Qué fase es esa? Es fase Dios, hay ahí en Dios. Ajá. Ajá. ¿Qué color se ve su ki o toda esa madre? Este rojo. Su ki es Rojo. este como llameante, sí, como lumbre. Sí, aquí. Según yo, fase Dios es como azul, cabrón. Y la Super Saiyajin, de hecho así lo dijo, sí, así lo dice aquí, Super Saiyajin azul. Goku y Vegeta comienzan a entrenar con Whis, el dios del amor. Wish. Whis, perdón. Serán enviados al lugar asimilar de la cámara del tiempo lleno de ki divino. Una vez aprenden a dominar el ki divino, consiguen convertirse en Super Saiyajin Blue. Goku utilizará esta nueva forma para enfrentarse a Golden Freezer y posteriormente a Black Goku. Ah, esa no la vi. Vi una anterior que fue la cuando se enfrenta con Nada más. allá con Bills, creo que se llama el dios de la destrucción. Y eso fue nada más así como que vamos a darnos un quien vive, ¿no? Ajá. Es así como que vamos a rompernos la madre. Pero creo que se llama Bills. No, Bills es el otro pendejo. El que es más Bills. chingón El del dios de Whis. la destrucción. ¿Cómo se llama Ajá. el nombre rata? Whis. Ya que Wish, es como Wish. el Así sirviente de como el. Bills. Wish es el simbionte, el sirviente de Bills, y Bills es el dios de la destrucción. Así es. El que tiene Pero forma de rata. exactamente, pero Whis es que es como azul, como blanquito. Supuestamente, hasta donde yo tengo entendido, era más poderoso que Bills. Sí, lo va a entender al final de la película, porque esa es una película. Después sacan una secuencia en caricatura que es sepa la madre cual sea, pero el chiste es de que se empiezan a agarrar entre todas esas bolas, es en un torneo entre toda esa bola de pendejos de dioses de la destrucción de cada universo. Así es. Y ahí es donde ya está más marcado que ese güey es una ñonga, ¿no? Según. Una riatota. Sí, y Ajá, luego ya entonces. después de esa. También se hypea, porque es como el pinche Goku le costó uno y la mitad del otro con el dios de la destrucción. Y resulta que que te termina diciendo que el güey con un solo putazo del pinche garrote lo manda a dormir. Entonces dices, no mames, ¿no? ¿Qué pedo con este güey? Así es. Y Pero bueno. bueno. Y ya de ahí tenemos la última fase que es Super Saiyan Ultra Instinto, que es cuando Ultra él instinto, tiene el pelo como canoso, entre gris, blanco, canoso. ah, Simón Blanco, sí, cierto. Pero su Aurora o su Ki es como que, como Blanca igual. Blanca blanco. entre blanco y azul. Ajá. Tamar, entonces creo que he visto pura pinche manga pirata, porque. En lugar de morir, Goku absorbe la energía generada por la explosión. No sé qué explosión. A ver, vamos a leerle. Pues Durante un el torneo scroll. de de fuerza en la pelea contra Jiren, Goku intenta derrotarlo con una Genkidama. Pero en el último momento se le agota el poder y esta implosiona. En lugar de morir, Goku absorbe la energía generada por la explosión, liberando así su mayor potencial, alcanzando un estado de los dioses que le llaman Ultra Instinto. Esta es la forma más poderosa de Okay. alcanzar por un Goku hasta el momento. Muy bien. Entonces, Porque según yo la fase Dios es cuando se va a estar no sé si estuve bien yo. Ajá, primera vez que estoy bien. Ja, ja. como color azul turquesa, ¿no? Su ki, su aurora. No. Según yo, no, pero quién sabe está ahí. Es la que te dije del pelo rojo. Ok. Sí, porque ahí tenía rato que no lo. No lo veías. Es que la película yo sí la vi. Ajá. Esta de la fase Dios, esa yo la vi. Tengo Pero ese recuerdo, pero. es la Pero del. después empezaron a salir más mamadas y ya no, ¿Es la del le perdí el Bills? hilo. Ajá, Yo sí, también la sí. vi, pero se me hizo muy pendeja. Y después vi una donde igual salen. Creo que fue la continuación de esa, creo. Que ya se empieza a poner pendejo con el Bills, ¿no? A los putazos. Porque creo que le empieza a decir que lo entrena o algo así. La que quiero ver, que no sé si ya salió o está por ahí, creo que sí. La de. O creo que fue la que vi, creo. Cuando está este Freezer dorado. Esa es la que no he visto. Y se dice, Ajá. cuenta la leyenda que esa sí también está Está chida. chingona. Pero esa yo no la he visto. Porque es donde Freezer supuestamente llega a querer hacer su desmadre. Pues la venganza, ¿no? La típica, ya sabes. Ajá. Pero entró en una nueva etapa, tengo entendido, de transformación, que es la última y la más vergas, y que no sé qué, la chingada, y que ahora soy Freezer dorado, ¿no? Pero no sé qué desmadre hace el güey este de Goku.
que lo pare en seco, ¿no? Para variar. Pero pero no fue fácil, ¿no? Obviamente, pues le tiene ahí que poner algo de candela para que dure un poquito la película. Es que supuestamente. Pero esa sí no la he visto. De hecho se la llegué a ver así como que por medio pedacitos. Ya me acordé, es que sí llega Freezer. Y y el pedo es de que no llega solo a la Tierra, güey, porque llega a la Tierra a conquistar la Tierra. Entonces, llega con un chingo de guerreros, un putero de guerreros de todo el mundo, y más cabrones que inclusive dicen que más cabrones que la fuerza Inio. Entonces, ajá. Pero putero, güey, entonces todo el mundo empieza a pelear contra todos ellos. Y creo que ya sabes que ese pendejo del Freezer sale con que le gusta destruir los planetas, y dice, voy a destruir el planeta, y es cuando él se convierte en esta fase Blue. Ajá. Y es cuando lo desmadra, ¿no? O sea, como dices tú, la pelea contra Freezer no estuvo tan cabrona. El pedo es de que todos los demás quieren enfrentar a Freezer, ya sabes, el pinche aferrado del Vegeta y esos güeyes. Ajá. Pues no, no pueden, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que aún así desde la Dragon Ball Z los ¿cómo se llama estos güeyes? Que los acabas de decir. La Fuerza Ginyu. Ajá, la Fuerza Ginyu no era tan cabrona. O sea, porque cuando llegó Goku les partió su madre en 2x3, ¿estás de acuerdo? Así es. Si acaso el único que se puso pendejo, y se puso pendejo fueron nada más dos. Porque hizo el cambio, fue ajá. El comandante Ginyu, capitán Ginyu, ¿no? No es... más por eso, que ajá. Por sus propios méritos estaba valiendo madres. No, sí, pero también hay que entender que también Goku logró ganar gracias a que... pues venía preparándose bien cabrón de la esfera, o como se dice, sí, ¿no? Cuando fue a Namekusei. Y segundo, que se metió la máquina esta para, ¿cómo se dice? Mejorarse y salió todavía más mamado, ¿no? Y después de esa putiza lo volvió a meter Vegeta y todavía más mamado. Sí, sí, sí. Pero, o sea, viendo el nivel, como ahí lo medía, ¿no? De esos pendejos, el nivel de pelea y todo ese pedo. Pues estaba muy, muy, pero muy cabrón el Goku versus toda la pinche Fuerza Ginyu. Porque ninguno se puso pendejo, o sea, si acaso nada más. Y fíjate, como dato curioso, ajá. Por lo que me he dado cuenta y ahorita recordando, creo que Goku es una pinche ñonga superando a todos sus enemigos, solamente que comete pequeños errores al momento de darse en la madre con ellos. Si no es una, es otra. Pero no es por falta de habilidad, es por pinche confiado, por pinche. No sé. No sé cómo nombrarlo, porque precisamente con el Capitán Ginyu le hace el cambio por pinche confiado y ese güey se queda así como, ¿qué pedo? Y ya, le hace cambio, ¿no? Y ahí empieza el desmadre y la horita, ¿no? Ajá. Recordando también la batalla con... con este del... Ay, no me acuerdo quién fue, güey. A ver, dime más o menos dónde. Estaba este Whis, precisamente... Y le dice, ¿ya viste cómo estuvo el pedo? No, pues que sí. Ahora sí quieres estudiarle a su madre. Creo que sí fue con Freezer, creo, no sé seguro. Dice, pues cámaras, te voy a regresar el tiempo para que le rompa a su madre. Ya le regresa el tiempo. Y ahora sí va con todo a romperle a su madre. Pero fue por pinche, igual, por confiado, por querer hacer a la mamada. Pero estaba este Whis. Uh-huh. Junto con el dios de la destrucción, que es así como que no, pues se van a romper la madre, pues vamos a ver, ¿no? Nada más ponen de pinches metiche. Sí, ya va. Y creo que sí fue con Freezer, no me acuerdo. El chiste es de que provoca el desmadre por igual, por pinche confiado. Y ya le dice el Whis, pues al chile, pues si quieres, regresamos el tiempo atrás. Yo tengo esa habilidad, tengo tantos segundos o tantos minutos para hacer el universo atrás. Y y si quieres, pues lo hacemos para que le rompa su mano. No, pues que sí, órale. Y ya regresan el tiempo atrás y ya donde el Goku dice, pues ahora sí, ya me la sé. Pues ahora sí no te la perdono y te rompo tu madre, ¿no? Pero creo que sí fue con el Freezer, creo, no estoy seguro. No me acuerdo bien. Pues no me acuerdo de lo que estás contando. De la película que te cuento de cuando están que nos enfrenta a Golden Freezer. Sí, la vi, ya me acordé. Empieza con unos personajes que conocimos en la primera serie de Goku. No sé si te acuerdas que son unos morritos. No, un duende ajá, azul. Los morritos quieren robar ahí el cumpleaños de Bulma, ¿no? Ajá, las esferas del dragón. Esos, sí. Exactamente.
Y esos, reviven a Freezer con las esferas de dragón y con ayuda de otro güey, un peleador de un soldado de Freezer. Y en eso llega un marciano del espacio a avisar a estos güeyes. Obviamente Goku no está porque está con Bills y Whis entrenando. Y les avisa a todos los, entre comillas, digo, llamados Guerreros Z, que se enfrenten porque va a haber una invasión de Freezer, ¿no? Entonces es cuando se arman los putazos. Tengo que una invasión bien cabrona de peleadores y hasta sale el Roshi bien mamado y se pone una madriza. Eso fue, digamos, que lo que hizo larga la película, ¿no? Que el Goku no estaba para darle su madre. No estaba, ajá, estaba en el entrenamiento, entonces le avisan, llega como un pinche rayo en la tierra, dice el Freezer, no te esperas, porque luego el Freezer sale con que su mamá llegaste Goku, qué chingón, no me voy a esperar, te voy a enseñar lo más poderoso que soy, y luego se convierte en dorado, y Goku pues dice, ah chinga, no puedo así, pues entonces me transformo en fase Dios, en Blue, perdón. Ya ni siquiera en fase Dios se empiezan a dar en su madre también, y ya cuando le va a dar en su madre Goku dice Vegeta, ya sabes, espérame, déjame partirle su madre yo. Y Vegeta, creo que es la primera vez, no sé si es la primera vez que Vegeta le va a ganar. O Goku dice, ya me cayó. No, ya me acordé, dijo Goku estaba haciendo la Genki Dama un poder bien cabrón. Y lo madrea. Y le dice, Vegeta, ¿qué pedo? Dice, no, pues ya, güey, ya me había desesperado, ya vámonos. Ya vamos a la Ajá. Dios sueño. Y se emputa Vegeta y ahí se acaba la película, ¿no? Así para pronto. Sí, pero sí la vi esa. Pero Ajá. técnicamente el que le puso en su madre a Freezer, pues fue Vegeta, ¿no? Que también se volvió en Vegeta Blue. Es que, ajá, bueno, es que todo lo que hace el Goku Goku, lo copia Vegeta. le va como que un paso, uno o dos pasos atrás el Vegeta, ¿no? Así es. Pero eso fue toda la vida, desde que salió Vegeta, ¿no? Se convierte en Super Saiyajin. El Vegeta, pues ya después lo logra, ¿no? Y así nos vamos escalonadamente, ¿no? Goku logra algo y atrás viene el Vegeta y obviamente pues toda la manada de Saiyajins, ¿no? Como son los hijos, Trunks, Pero Gohan, Gotenks y bueno. yo creo que aquí manda un mensaje muy bueno este Vegeta. Digo, para los que entienden el mensaje es de, bueno, pues si hay un güey que puede llegar a ese nivel, yo también puedo, ¿no? Y voy a luchar para alcanzar ese nivel. Sí le cuesta más trabajo a Vegeta, pero sí lo hace. Ese es el mensaje que yo le veo a Vegeta, porque los niños, como quiera que sea, lo aprenden por su cuenta y sin competencia, ¿no? O una competencia medio de niños entre ellos. Pero son la misma raza, ¿no? Ajá, sí, obviamente son la misma raza, pero Vegeta, y se supone que según, ¿no? Ahí según la teoría de Dragon Ball, es que si combinas una raza de humanos con una de Saiyajines, pues sale un guerrero todavía más poderoso, que son los niños, ¿no? Ajá. Pero Vegeta siendo 100% Saiyajin, pues sí le cuesta trabajo convertir, elevar su poder, ¿no? Como Goku, como que le es más fácil a Goku. Ajá. Pero creo que es una gran experiencia de, bueno, un gran ejemplo de decir, pues güey, si un güey puede, pues yo también puedo, ¿no? Y es, o sea, algunos lo verán como tú dijiste, ¿no? Ay, pinche copión, güey, no mames, una mamada así, ¿no? Pero yo creo que más bien es el contrario, así de, no mames, güey, pues ese güey nunca se rindió por estar al mismo nivel que Goku, ¿no? Ajá, o sea, creo que viéndolo a grosso modo, sí tiene ese sentido, ese mensaje de decir, no, pues ahora sí que, aunque te cueste un poquito más, pero sí vas a poder lograr lo que otros hicieron, ¿no? Pero también está el detalle de que si vemos la historia como tal, como lo va contando ahí toda la historia de Dragon Ball, pues se da a entender que Goku es el guerrero legendario, o sea, no es cualquier pendejo. O sea, es Así uno de los es. güeyes bien vergas que se da uno cada 1000 años, un pedo así, creo, algo así de mencionan. De hecho, lo mencionan desde el Saiyajin, Híjole, pero ahí Super tengo la duda, Saiyajin. güey. Ahí tengo Desde el Super Saiyajin lo mencionan. Una duda porque llegué, no sé si llegaste a ver las sagas de Broly. Que yo vi dos en las cuales no sale pa' ni madres Goku. Ajá. Y en esas dicen que el Super Saiyajin legendario no es Goku, güey, que es Broly. Y que por eso Goku no le puede dar en su madre a Broly. Sí, Broly se pone bien pendejo, sí es cierto. Ajá. Entonces ahí Ajá, tengo pero la duda. esas sí no las he visto, pero es lo que como que vienen anunciando desde la
desde que se convierte en Super Saiyajin, que fue con, que, con Freezer. Ajá. Primera ocasión. Ajá, el primer enfrentamiento con Freezer se viene como que nos han anunciando eso. Y ya todo el mundo así como que no, pues este güey es el... Bueno, todo el mundo se hypeó diciendo este güey es el guerrero legendario por eso, ¿no? Porque se puede convertir en Super Saiyajin. Después este güey se convierte en todo ese desmadre, entonces como que se lo deben entender. Pero sí, el caso Broly sí es... Esa escena la he visto y también tengo curiosidad de verlas. Es que han sacado un chingo de mamadas de Goku, güey. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo las he visto sin querer, güey. O sea, a mí me llamó la atención en este caso Broly. Porque dije, no mames, ¿cómo puede haber un güey tan cabrón o más cabrón que Goku? Y yo las vi porque esperando que se dieran la madre con Goku. Porque ya sabes que siempre era lo de que Goku aparecía a la mera hora de los chingadazos a vencer, ¿no? Como siempre, casi siempre ha sucedido, llega hasta el último. Ajá. Y resulta que no, güey. O sea, en estas dos películas que vi, pues los héroes son siempre, disque héroes. Los que lo aplacan son Gohan. El otro pendejo se me olvidó, el Gotenks. Ah, Gotenks. Y Trunks. Entonces, pues dices, pues güey, yo quiero ver a Goku contra este güey Broly, ¿no? Que sí hay una película, pero no, esa sí no te la he visto, porque sí, ya desde ahí me decepcioné. Dije, no mames, ya cuando le ganan a Goku, le ganan estos güeyes, pues ya. A Broly le ganan los hijos de Goku, pues como que ya no. Pero eso está chido porque se supone, y eso también lo dicen desde Dragon Ball Z al inicio, ajá, que cuando un Saiyajin tiene hijos, sus hijos son más poderosos. Entonces en este caso, ¿quién es su primer hijo? Pues es Gohan. Y como que sí lo tratan de demostrar al momento que llega Raditz, ¿no? Que de morrito de bebé, se puso pendejo, ¿no? Gohan. Entonces va creciendo y como que ya lo ponen más pendejo. Eso fue una parte que como que no me gustó. Ajá. ¿Por qué? Porque lo empiezan a ñoñar. Es decir, como que lo ponen en una faceta de este güey es bien inteligente, bien estudioso, porque su mamá lo educó así. Ya ves que siempre le peleaba la mil que estudiar y la chingada. Y pues bueno, por eso de al lado dices, pues va a cámaras, ¿no? Como que no le dieron mucho a... No le dedicó mucho tiempo al entrenamiento y pues va a cámara. Pero cuando nace Gohan, todo el mundo hace ruido diciendo, pues es que entonces es más vergas ahora, Gotenks. Ahora el que más vergas es Gotenks. Y sí, como que igual empieza a tener como que ahí sus saltitos, ajá, pero como que no les dan el crédito que se merecen por lo que comentan, ¿no? Porque no lo dice... Es que no pueden poder... O sea, empiezan como que a contar las historias de lo que es los Saiyajins y todo este pedo. Ajá. Y ya es como que dices, entonces se supone entonces es que Gotenks es más vergas que Gohan. Y sí, empieza a ver como que ciertos brotes, pero al final del día le dejan todo la carga a Goku, ¿no? Que a mí me hubiera latido más que si hubiera pasado algo así, ¿no? Como que sabes que el Goku a lo mejor le costó trabajo llegar a fase de super vergas. Obviamente el Vegeta le costó el doble de trabajo, pero a sus hijos así en corto, ¿no? O sea, eso hubiera sido gustó. Aguas, ¿no? Así como que chingas, uno de sus hijos en corto, tienen que llegar porque son más poderosos y llegan a romper madres y se convierten luego, en fase super dios, la mamá, así. ¿Qué cosa? El instinto, ¿no? Cosa que en la vida real no pasa poder, porque en la vida real casi siempre es al revés, ¿no? El padre es el que tiene el gen, ¿cómo se puede decir? El legado, el que hace el legado, tiene, no sé, ese carisma, y los hijos siempre lo quieren copiar y valen madre, ¿no? Y te pongo ejemplos aquí en México, ¿no? Alejandro Fernández y su hijo, ¿no? En otro caso, Julio César Chávez y su hijo, ¿no? El Chávez Jr. Sí. Entonces hay mucha gente, el hijo también de Antonio Aguilar, ¿no? De Pepe Aguilar. O sea, a lo mejor habrá una generación que se rife, pero hay otras que del plano quieren hacer lo mismo pensando que tienen el mismo don, y no siempre sucedía así. Ah, pero por ejemplo, vocalmente, en el tema de Pepe Aguilar, pues su hija Ángela Aguilar está cabrona. No, yo me refiero a su hijo. A su hijo. Es bien pendejo. Porque o sea, no sé de hijos, pero su hija si, vocalmente es otro pedo, es otro nivel. Dicen que ya, tú me dijiste, de hecho, ¿no? Vamos a cambiar de tema rotundamente, pero tú me dijiste que
que la otra, ¿cómo se llama? Dana Paola, le partió a su madre cantando el himno nacional mexicano. ¿Yo dije eso? Sí. Que tenía mejor No, yo dije una ocasión que a mí me había gustado cómo cantó el himno nacional de Ana Paula, más no dije que... Pero dijiste que... Sé que pero dijiste, ah, bueno, en el himno sí. En el himno sí, que dijiste que por la... Por la forma de cantar, que se le notaba el estudio, la técnica. Ah, bueno, yo también... Es que no fue con Ángela, sino lo que... Sí, fue con Ángela. Dijiste la comparación de Ángela y de Ana Paula. Ajá, pero en ese contexto, porque ya hablando, es que las dos tienen un estudio y una escuela bien encabronada, güey. Pero yo que vi y las dos. Pues es que son géneros diferentes. Una canta regional mexicano y la otra, pues se volvió, pues es popera, ¿no? Ajá. Entonces, entre esos géneros, y pues cómo puedes tú medirlo, ¿no? Si cantaran a lo mejor una canción a la par que fue el, por ejemplo, en este caso el himno nacional, pero algo que les demuestre chingón su nivel vocal, pues a lo mejor ahí sí, pero en el himno nacional, pues sí, es que bueno, para acabar pronto, todo este desmadre al final del día es subjetivo, así, ¿no? Sí. Yo puedo decir que Ángela o Dana Paula es la mejor, tú vas a decir que a lo mejor es la otra. Aquí la gente que nos escucha va a decir a lo mejor Belinda. Todo lo contrario. O sea, aquí es subjetivo, cada quien tiene sus gustos, cada quien va a defender lo que le agrada, con su color, no sé. Y pero fíjate que no sé, habría que darles un quien vive, porque es que sí, las dos tienen mucha escuela. Y fíjate que precisamente anoche andaba ahí escuchando unas rolas de esta niña, Angélica Aguilar, en vivo. Por ejemplo, la interpretación que hizo de La Llorona, otras interpretaciones en vivo. Y no, o sea, sí, es otro pedo, ¿no? Y escuchas a Pepe Aguilar en vivo y dices, no, o sea, sí, se le nota que lo trae en la sangre, ¿no? Se notan los genes. Con Dana Paola, pues porque no viene de familia de músicos ni de cantantes, ¿no? Sí. Fue una niña, pues ahora sí que de cuna de oro, pero también no ha soltado su hobby, me atrevo a decirlo, porque pues obviamente si es hija de cuna, si es niña de cuna, pues ya tiene su futuro resuelto, ¿no? Y ya agarra lo que es la cantada de hobby. Y si lo hace muy bien. Pero creo que la comparativa, me estoy haciendo memoria, creo que la comparativa la estábamos marcando con Belinda, ¿no? Que Belinda no. También canta muy bien, pero se le ve más la técnica a Dana Paula. Sí, Dana Paula, sí. Que como que Belinda, ¿cómo dice el dicho este? ¿Se durmió en sus laureles? ¿Es así? O algo así, ¿no? Sí. Como que sí, Belinda como que hizo su boom en las novelas, cantó, pegó unas canciones, pegó el zapito. A su puta madre, se escuchó raro eso. Pero yo hablo de canciones. Y como que ahí dijo, no, pues ya, no, ahí quedamos. Y atrás de ella, sin darse cuenta, venía Dana Paula, que esta niña igual vocalmente se puso al pedo y o sea, sí, hablando de técnica, sí tiene más técnica Dana que Belinda. Entre Ángela y Dana Paula, sí, o sea, yo creo que había que ponerles un examen, como te decía, de una canción de varios géneros. Que sí valga la pena escucharlas. Pues no, de varios géneros, ¿no? O sea, vamos a ponerles una canción intermedia. No, por ejemplo, una es popera, la otra es regional mexicano, que está intermedio. No sé, que te gusta un rockcito. No sé, algo, ¿no? Una rolita por ahí. Una baladita, si una quieres. Una salsita. ándale, que canten una de Son de Azúcar. De Canelitas, ¿no? Pues una canción que les pueda exigir vocalmente para ver quién es, ¿no? Pero al final del día terminamos en lo mismo, ¿no? Que va a ser subjetivo porque, pues las dos tienen... Es que de dónde, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, hay gente que le gusta el que canten de una manera sencilla o normal, ¿no? Y hay gente... ¿Cómo te lo describo? Porque hay diferentes formas de cantar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando un cantante hace melodías con la voz, ¿no? Por ejemplo, más o menos, porque luego sí de repente siento que exagera, Marc Anthony, para que más o menos se dé una idea, Wade Dunbar,
para que se dé una idea de que cuando hacen esos, con su voz, ¿no? Melodías. Y hay gente que no le gusta que hagan eso, ¿no? Hay mucha gente. También Luis Miguel lo llega a hacer, no tan atascado, pero sí lo llega a hacer. Y hay gente que dice, no, que nomás se dedique a cantar la voz y ya, ¿no? Piensan que ese tipo de, ¿cómo lo podemos llamar? De canto, de armonización vocal, no lo sé. No les agrada, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. O sea, sí es, como dices tú, 100% subjetivo, porque va a haber, no vamos a tener un punto objetivo en cuál es la mejor forma de que cantes, ¿no? Sí, porque a lo mejor algunas de ellas llegan a hacer esa técnica y vamos a decir, no, pues sí se la mató porque hizo eso, ¿no? O va a haber gente que diga, no, güey, entonces mames, esa mamada, ¿para qué la mete? No, ni al caso. Es a lo que voy. Ajá, pero eso ya es como que, pues al gusto, ¿no? Al tacto de cada cantante. Digo, pero lo van a hacer, sí, pero si, exactamente es a lo que voy. Si pusiéramos unos jueces, algunos criticarían eso u otros lo tomarían a favor. Es que ese es el punto también. Ahí ya se pierde toda la objetividad. Pero es que ahí, ¿cómo tú pondrías algo objetivo? Porque pues, siento que sigo siendo subjetivo. Aunque tú pongas unos jueces, pues los jueces van a decir, pues es que a mí me latió más esto que el otro. O sea, siento que sigue siendo los mismos parámetros, ¿no? Que sigue siendo más subjetivo que una calificación objetiva. Sí. Al menos que delimite ciertas reglas, ¿no? Tienen que cantar con. Es que sí, de cierta manera sí hay modo. O sea, si te pones a pensar, pero cuando ya entres a esos niveles. Ajá. Es que no es lo mismo que, por ejemplo, digas, güey, voy a hacer un pinche casting y el que cante más vergas de aquí, de la colonia, de la calle, de la cuadra, de mis amigos, pues es el que se va a ganar el premio, ¿no? Pues esos güeyes no saben cantar y obviamente va a ser totalmente contundente quien canta mejor. Ah, no, sí, pues estamos hablando de un nivel muy cabrón también, o sea, como lo que... O sea, vas a encontrar ahí a lo mejor como que, este güey, pues los dos cantaron muy bien estos dos, pues vamos a ver quién va, el desempate, ¿no? Pero ya estos niveles, sí, puta, es muy cabrón. Sí, también sería, tendría que ser los jueces una gente muy preparada, muy chingona, para que pueda también, dar su veredicto, ¿no? Fíjate qué nivel estamos hablando, algo muy, muy, muy cabrón. Sí, y de hecho es lo que estaba yo, ahorita que dijiste eso, que pues quién sería buen juez, ¿no? Alguien que tuviera también una buena vocalización. Por ejemplo, Luis Miguel pues tiene también una gran escuela. Sí. Pero él viene lo de juez así como que... Pero Luis Miguel es como el Goku, porque él sí tenemos ahí inclusive hay ahí por ahí archivos en los cuales... Pues, a él le costó cantar, güey. O sea, su aprendizaje. Ahora sí que él se aprendió como Goku a putazos, ¿no? Por eso tiene el nivel que tiene. Pero lo logró. No, pero es que también. Es que hay que entender algo en el tema de la. Yo creo que es en la mayoría de los. No digo en todo, pero sí en la mayoría de los casos, me atrevo a decir. En la cantada se marca más. Sí. Porque Luis Miguel sí tiene un rango vocal muy cabrón. Sí. Caso que te alcance unos tonos, porque el güey tiene la voz y la garganta para hacerlo, independientemente de la técnica, de la escuela, del estudio que le haya metido, como dices, que le costó trabajo, que le costó sangre, lo que tú quieras, sí. Pero si tú agarras un pelado cualquiera y le metes los mismos maestros, el mismo dinero y lo que tú quieras que a Luis Miguel, no. Y no voy tan lejos. Digo, sin ofender a nadie, pero nada más para que. Para que watchen. Hay una canción que no sé quién la canta, creo que es Magneto. No sé. Tú me dirás que la letra va así: ¿Dónde va nuestro amor? No, fuiste tú el culpable. Sí, fue Magneto. Ah, ok. Ya ves que está exactamente va en ese tono bien grave. ¿Dónde están? O sea, en ese tono. Si este cabrón que está cantando esa mamada lo pones a cantar una canción de Luis Miguel, jamás va a llegar, güey. No. Jamás. Y si pones a Luis Miguel a cantar ese tono, yo creo que a lo mejor sí le pega porque su voz tampoco es tan grave, ¿no? Uh-huh. A lo mejor sí le anda llegando su voz hasta abajo, pero interpretativamente se lo come Luis Miguel. Porque aquel güey nomás es un cantante. Eso también es lo que hace la diferencia. Lo que es un cantante y un intérprete. Un cantante, pues, te canta muy afinado, con mucha técnica. Y el intérprete te hace sentir la canción.
Sí. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Interpreta, es un intérprete. Así tal cual. También entra ese factor, pero volvemos al mismo, en esos niveles que tú pongas a poner, pues es que todos son cantantes e intérpretes y con muchísima técnica y está muy cabrón para que pongas un juez o unos jueces para poder calificar, ¿no? Porque sí, ya es un nivel muy cabrón. Pero sí. Bueno, al final del día donde yo iba es de que tienes a un güey que es cantante, pero no tiene el rango vocal de Luis Miguel. Y mucho menos la técnica, y aunque la consiguiera, no va a llegar a las notas que alcanza Luis Miguel. Se pone a cantar, que es una canción que todo el mundo, yo creo que ha escuchado, La Bikina, que canta Luis Miguel. Ajá. Pues este güey de Magneto jamás la va a levantar, ¿no? O sea, jamás, jamás. Eso también es a lo que iba, o sea, aquel güey también es un cantante, y pues ¿dónde quedó? Ahí está el ejemplo palpable, ¿no? ¿Dónde quedó este güey de Magneto? Que pues de ahí no salió y no hizo nada más. No. Sí, es que obviamente Magneto fue. Es que también en esa época hubo grupos de cantantes que nada más fueron mediáticos, ¿no? Magneto, Locomía, Timbiriche y no sé qué tantos más, ¿no? Fueron modismos. Ajá. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre un buen cantante y un cantante de, ¿cómo dices tú? Uno de moda, ¿no? Sí. Y bueno. Y ahí tienes, por ejemplo, también estos cabrones. Ahorita que me acordé, por ejemplo, Sin Bandera. Y cuando estaban juntos se dan una puta pistola. Ahorita que después que se separaron, como que ya no fueron tan pistolas. Pero también tenían una gran vocalización, una gran escuela también. Y el hecho es de que pegaron unas putas canciones que hasta la fecha las escuchas y dices, ay, no mames, qué buena rola, cabrón. Pero bueno, si no los conocen, la neta, vayan a su Spotify, al YouTube, a donde quieran. Pónganla ahí Sin Bandera y pongan la canción que quieran. Una vez que la aparezca primero, la tercera, no, se van a enamorar de esos güeyes. Porque sí cantan o cantaban muy vergas, la neta. Tienen buenas rolas esos güeyes. Sí. Pero bueno, o sea, ya al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya nos estamos saliendo bien cabrón del tema. De los niveles de vocalización de cantantes que hay, ¿no? Y si hay muchos cantantes buenos, pero siempre va a haber los que pongan la pauta. Como en este caso estas niñas, a pesar de que son morras, pues sí tienen muy buen nivel, ¿no? Sí tienen estudio. Que a mí, en parte, y eso por un saludo ya subjetivo, la Ángela Aguilar ya se siento que se le subió bien cabrón. Y no discrepo, sé. Pero bueno. Yo siento que se le subió bien cabrón, pero... Porque ya no le he visto que saque más producción, es poder. O sea, ya no le he visto más. Más rolas. Porque no lo necesita. Bueno. Antes de aventar mi comentario, matón. Si tuviéramos un triángulo, ¿con quién te quedabas? Tienes el de triángulo a Dana Paola, a Belinda y Ángela Aguilar. ¿Para ti cuál sería la más vergas? Híjoles, ahora sí ya me pusiste a pensar. Te dejé como pendejado. Okay. Es que no, es que también hay que... Bueno, no, ¿quién eliminas del triángulo? Más fácil. Es que... ¡Oh, ta madre! O sea, nomás tiene que ser así en el triángulo. Bueno, o sea, si no puedes elegir una, entonces elimina una, chica. Vive, muere. Está fácil como eso. Está cabrón, güey, porque... Bueno, yo, si elijo una, yo sentiría que Dana Paola. Ok. Fíjate que a mí sí se me complica más elegir a una porque tienen lo suyo. Es que pero si tengo que eliminar a una, con todo el dolor de mi corazón, tendría que eliminar a Belinda. Belinda, discúlpame, perdóname la vida. Te conozco que no desde que hacías tus novelas... Pero ahí sí, en esa terna sí te tendría que eliminar. Y la contienda quedaría con Ángela. Pero la culpa de Belinda es que Belinda ya no se preparó, güey. O sea, si Belinda hubiera seguido estudiando... Preparándose. Ajá, buscando más producción. Porque es lo que te decía, en este caso, por ejemplo, vamos a cambiarnos de ahora el contexto, ¿no? Alejandro Fernández le buscó, güey.
Este güey cantó pop, cantó regional mexicano, le buscó, güey, un género que se adaptara a él. Y eso fue lo que le... Y siguió cantando. ¿Y cuántas canciones ya tiene de él, güey? O sea, de él. Unas culeras, otras chidas, otras medianonas, ¿no? Pero tiene un putero de rolas. Entonces le buscó. ¿Y dónde? ¿Dónde se quedó este güey? Pues con las rancheras, ¿no? Con las pues sigue en su sigue variado, o sea, yo al menos yo tengo la experiencia de verlo en vivo, pues canta todas las que por ejemplo la de ay, ¿cómo se ve? Se me va la voz, que no es regional. Y canta así, ¿no? De hecho en su concierto hasta canta de su papá y canta hasta inclusive de Juan Gabriel, ¿no? Que no tampoco son de él. Ajá. Entonces ese es este güey también tiene la voz gruesa, la voz grave. Así es. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien, exactamente. Entonces, a lo que voy es que él ahorita ya está tiene su propio estudio de grabación, güey. Tiene sus producciones, creo que se llama AF, algo así se llama, o Fernández. Entonces, es el punto de lo que voy. Él sí siguió estudiando. Y lo malo de Belinda, creo yo, es que se cerró, güey. Se bloqueó. Y siento que es lo mismo que le está pasando, pero asesorada muy bien por su papá, está... Ángela Aguilar, güey, o sea, ella va con calma, como que su papá sabe que está en la edad de del desmadre y dice, no la voy a levantar más, no quiero que se me emocione más esta morra porque ya después va a valer verga. Entonces dice, como que le paró el tren y dice, pues así mantente, si te logras mantener así, pues ya puedes explotar más adelante, ¿no? Yo creo, yo sí lo veo. Puede ser, yo creo que sí, en eso hay algo de razón. Porque tengo que, a mí lo que molestó de Dana Paola es precisamente que se enganchó en las redes sociales, hizo su desmadre. De hecho, sí sabías que se iba ya hasta a juntar con un güey, ¿no? Uno de sus músicos, Ángela Aguilar. Y su papá me la super mega cagó. Y mandó al güey esa la verga. Le iba a pasar lo mismo que a Selena. Por todo por Selena. Pero no era músico, era creo que su representante. Algo así, pedo, sí, sí. Ajá. Sí, soy un pedo, sí, recuerdo. Pero pero bueno. En algún momento yo lo comenté, precisamente en un podcast, hace como 50 episodios atrás. Ajá. Donde comentaba, es que esa es su realidad, ¿no? Donde hablábamos de eso, de la realidad de las personas. Bueno, yo te comentaba la realidad de cada persona. Que esa es su realidad. Que de hecho el contexto era de que pues nacieron pobres, viven pobres y quieren morir pobres. Esa es su realidad y así quieren estar y así son felices, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No mames, ¿cómo no pueden? No contienen el hambre de querer superar. Bueno, esa es su realidad. Vamos a transportar eso mismo en este caso. Que es exactamente lo mismo. Nace Ángel Aguilar en una cuna de oro, donde su papá y su abuelo se rompieron la madre para tener todos los lujos donde ella nació. Y está percibiendo absolutamente todos los beneficios que ellos lucharon, trabajaron y bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella nació ahí, güey. Uh-huh. Así le tocó nacer, así le tocó crecer, así le ha tocado vivir. ¿Y tú cómo le cambias la realidad? No, es que te faltan unos, ¿cómo se llaman? Experiencia. Baños de pueblo, te faltan humildad. Güey, ahí nació. ¿Cómo le vas a decir a alguien que nació en cuna de oro? Que no, duérmete en el pinche cáter, en el metate. No, pues bueno, ahí nació, güey. O sea, no le vas a quitar su realidad. Partiendo de que su actitud es muy fresona. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ok, le hemos visto en entrevistas junto con sus hermanos y su papá. ¿Y qué ha dicho? No, es que nosotros tenemos un rancho y tenemos a los mejores caballos. Su papá más centrado, así como, no tenemos a los mejores. Dice, bueno, pero tenemos muy buenos caballos. No, pues sí, o sea, eso sí, no tenemos a los mejores, pero sí. Pero es la realidad, o sea, ella lo platica con una naturalidad porque es su realidad. Su así papá es. Más consciente dice, no, o sea, espérame, porque pues si no,
puede pasar un pedo, nos pueden, no sé, por pero temas es que de seguridad, si tú quieres, pues o de humildad también, así como que no, espérame, ¿no? Pero es que su papá tiene una parte humilde, porque a lo mejor a su papá le tocó ver cómo su papá, el abuelo, le también le costó trabajo romper, exactamente, de putazos, construir el imperio que tienen hoy en día. Ángela no, Ángela cuando nació, ella ya conoció ya el imperio. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a ella? No, o sea, ten dotes de humildad, porque pues ¿de dónde lo va a sacar? Ella conoció el imperio ya construido, no tiene manera. Esa es su realidad, y no le vas a poder quitar su realidad, y no le vas a decir a una persona de ese tipo, ten humildad, porque ¿cómo va a tener humildad a alguien que tiene un imperio? Así tal cual, ¿no? No, sí, pero ahí la responsabilidad cae completamente entre el padre, ¿no? En saberla educar, en saberle enseñarle que es humildad y todo eso, ¿no? Es lo que está haciendo, y es lo que está haciendo, y le ha costado trabajo también, porque es una edad muy difícil ahorita. Así es. Le ha costado trabajo, pero a lo mejor lo está logrando, a lo mejor no, pero lo está intentando, y al final del día el resultado pues va a ser de que pues sigue siendo su realidad. Si ella sigue cantando, la neta, en este momento es una gran cantante, también sí, una gran intérprete, no se le quite el mérito, y pues sigue teniendo su imperio, aunque muchísima gente la critique y diga, no, es que pinche vieja, se siente mucho, es su realidad, cabrón. O sea, no la vas a bajar de ahí porque es su realidad. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, y digas que le falta humildad, que le falta lo que tú quieras, pero es su realidad, ¿no? Así es. Pero es que volvemos al mismo, para ser un buen cantante también tienes que tener esa empatía con la gente con la cual te estás volviendo famosa, porque ella no es famosa por nada más por ser cantante, porque hay cantantes muy buenos, muy 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 buenos, y no son famosos simplemente porque no tienen el carisma, no tienen el porte, la presencia, el hacer ese clic con su público, ¿no? Entonces también eso es muy importante, güey. O sea, no solamente decir, mencióname a alguien. ¿Mande? Mencióname a alguien que tenga esas características que dices y que no haya hecho clic, no sea tan famoso. Ahí está Peso Pluma, güey, por ejemplo. Ya me imagino tu cara ahorita. Ya me imagino tu cara ahorita. Chingada madre. Es que si hay o sea, a lo que voy a poder. Sí, que, o sea, entiendo que sí, todos los cantantes van a tener su género y van a tener gente, güey. Pero va a haber cantantes que peguen más que otros cantantes. ¿Sí me explicó? Precisamente por eso, te lo pongo así. Más o menos le pasó, y a lo mejor me lo vas a criticar, pero bueno, yo vi el documental y yo creo que algunos cantantes se van a identificar ahí. Bueno, ahorita que se me viene a la mente, más o menos tengo algunos, pero ahí te va. Por ejemplo, Robbie Williams, ¿no? Robbie Williams, por su forma de ser, porque vi el documental en Netflix, no sé si ya lo viste también tú. Sí. En el cual dice, güey, no mames, en todo el mundo era famoso, era querido por todo el público. Piso, sí. Pero el periodismo de mi país, por el simple hecho de haber dejado a Tay-Tay, nunca olvidó esa acción que hice, valga la redundancia, y siempre me lo reprochó y siempre dijo que era un medianón. O sea, nunca, la prensa nunca me reconoció lo que hacía, ¿no? Veía que yo reventaba ¿cómo se llaman? Te iba a decir escenarios, no, pero no son escenarios, reventaba auditorios, llenaba lugares, y la prensa siempre decía que mi trabajo era medianón, que no, nunca hice nada exitoso, ¿no? Que era un cantante más del montón. Dice, y eso siempre me frustró, siempre me traumó. Entonces, pues digo, también ese apartado de su personalidad también decía, cuando vine a Estados Unidos nadie me conocía. O sea, aquí me volví a empezar desde cero, y eso me ayudó a echarle todavía más ganas para que me conocieran, ¿no? Sí me sentí mal al principio, sí me dolió y todo, dice, pero tenía que demostrar qué tipo de cantante soy, ¿no? O qué es lo que soy yo, de qué estoy hecho. Y es a lo que voy. O sea, hay mucha gente que a lo mejor y él decía, no, fui famoso en varios países, en Alemania, en Francia era muy querido, en Rusia muy muy apreciado, y me llegaba a mi país y me tiraban mierda, ¿no? Entonces, pero eso puede pasar en todos lados, ¿no? Pero al final del día, pues él cumplió el capricho de todos, ¿no? Y regresó a su grupito. Pero siento que no va con el contexto que andábamos hablando, pero bueno. No, a lo que voy es eso, de que
Él, a pesar de que fue buen cantante y todo, como hay gente que lo odia, ¿no? Que no lo aprecia. En este caso, la prensa, ¿no? Nomás por lo que hizo de haber dejado al grupito, ¿no? A Take Tac. Y muchos cantantes son así, ¿no? No sé, te puedo decir, por ejemplo, te pongo uno. Eric Rubin o Diego Schwenning, que cantaban muy bien o eran cantantes, pero solos no armaron nada, o sea, no hicieron nada. Fueron famosos con Timbiriche, pero ya solos, pues sí, lo seguía la gente que venía arrastrando la fama de Timbiriche. Pero ya solos, no hicieron nada. Te iba a mencionar otro cantante, se me fue ahorita el nombre, ya lo tenía hace rato, es igual a ti, ¿no? Que te decía, no mames, ese güey también tenía muy buena voz y valió verga. Ah, güey Dunbar. Cuando estaba con DLG, que tampoco tuvieron muchas canciones famosas, y mucha gente va a decir, pues qué pedo de este güey de que está hablando, pegaron con dos buenas rolas, ¿no? Juliana y Acuyuye. No sé si habrá otra famosa. Y digo, pues famosas porque pues, también salían en la radio. Pero ya, aunque tiene muy buena voz, y se me hace que tiene muy buena voz Wayne Dunbar, al menos en las grabaciones, porque ya lo escuché en vivo y ahí es otro pedo. Pues ya solo, aunque tenía muy buena voz, y pues no pegó, güey. No fue lo mismo que con DLG. Ese es el punto. Sí, lo mismo que te comentaba hace rato, ¿no? El tema de Sin Bandera, que juntos eran muy, fueron muy cabrones. Sí. Cuando se separaron, como que sí, pegaron uno que otro, pero pues ya. Se fueron, todo, ¿no? Se fueron perdiendo en el horizonte. Es que ese es el punto. De que. Pero eso que tiene que ver con el tema de la humildad con Ángel pues, Aguilar. En el caso de Ángel Aguilar, es a lo que voy, de que la tienen que parar, o sea, su papá la tenía que controlar, güey. Porque yo siento que ya se estaba poniendo un plan muy mamón, y se le iba a salir de las manos, y en vez de ser la cantante favorita, iba a ser la cantante más odiada. Es a donde iba, o sea, más que otra cosa. Y sí, afortunadamente sí la paró, se calmó la morra, como bien dices tú, ¿no? O sea, esos comentarios de decir, tengo los cabellos más chingones, pues no, güey, o sea, no, como artista no puedes decir eso, ¿no? Tienes que, ahí volvemos a lo mismo, tienes que tener un poquito de humildad y decir, pues no tenemos a los cabellos más chingones, pero para nosotros son los más bonitos, ¿no? Y para nosotros son los mejores. Y así dices, humildad entonces es aceptar que este Pepe Aguilar, porque él mismo de su propio voz ha salido, ha emanado, que tiene un pinche perro de esos mini toy que come en el mismo comedor y lo sienta en una silla y tiene su sillita especial y come con ellos en el comedor. Pues si él quiere, ay, güey, cuánta no, gente. Es escuchar a esta pendeja diciendo que tiene los mejores caballos que decir al Pepe Aguilar, ay, es que mi perro come con nosotros. ¿Pepe Aguilar, papá? ¿Eh? ¿El papá? ¿El papá? Bueno, pero a ver, es que eso sí siento que es más, ya lo tomamos como más normal. Te voy a decir por qué. Porque ya cuánta pinche gente no se duerme hasta con sus perros, güey. Sí, eso sí tiene razón. Sí, sí, es más normal, güey. Y más si es un perro, no sé. Más. Y como es un perro chiquito, güey, pues bueno, wey, es un perrito, wey. ¿Sabes qué fue lo más cagado cuando ¿qué? A sus hijos echándole carrilla a su papá? Precisamente en una entrevista de que no, es que mi papá tiene un perro que lo trata mejor que a nosotros. Ah, sí, escuché eso. Y dices, papá, pues sí, porque ese pinche perro va a hacer más caso que ustedes. Exacto. Pues es que todos con argumentos. Bien. Eso está muy bien. Así es, pero pues bueno. Vamos a despedirnos y nada más dime si no, ya nada más para despedirnos. Y dime si no, nuestro papá también decía lo mismo. Digo, no teníamos perros, pues decía, cabrones, háganme caso. No me hacen caso. Sí. Ahí está. Exactamente. Entonces también pasamos por lo mismo. Así que, pues digo, hay una gran diferencia entre Pepe Aguilar y su hija. Pero bueno, vámonos, mi querido poder, porque esto ya se salió de control. Ya es tiempo. Te quería mencionar, ay, se me fue otro pinche tema que tenía por ahí atorado. Pero bueno, ya lo mencionaremos después. Y vámonos, porque se nos hace más tarde que temprano, ¿no, poder? Es correcto. Vamos a darle entonces. Y pues bueno, yo soy Poder Latino, bandita. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue su podcast favorito, Toma Libre, y pues bueno, vámonos. Sale pues, yo soy Dracón y nos vemos en la próxima. Bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.